The Wild Project. Como geólogo me interesa tu opinión, que es el tema del cambio climático. Porque los geólogos también tenéis mucho que decir al respecto. Y tú tienes una idea, un pensamiento que a lo mejor a alguna gente le puede chocar porque estamos todos como muy alarmados con el cambio climático, porque constantemente estamos pensando y requete pensando, ¿no? En que es inminente cargarnos el planeta. Como geólogo, ¿ves las cosas o veis las cosas un poquito diferentes? ¿Por qué? A ver, sí, esto es... Aquí me vas a pillar, esta es la cosa con la que me cancelan. Luego en redes sociales me van a decir... El clip. Amigos, este es el clip, ¿eh? Apuntad rápidamente todos. Ahora es cuando digo, el cambio climático no existe. Son los padres. Pam, cambio ya climático. Está. No, pero sí que es cierto. Es decir, aunque es cierto que hay una evidencia de que los niveles de dióxido de carbono están disparados y que está habiendo una tendencia ascendente de la temperatura, no es menos cierto que eso ha ocurrido antes en la historia de la Tierra. Es decir, nosotros tenemos evidencia geológica de que eso ha pasado, que ha habido cambios del nivel del mar gigantescos, brutales, de hecho en una escala de miles de años, que de hecho la tasa de subida del nivel del mar era más alta que la actual. Momentos en los que la cantidad de dióxido de carbono que había en la atmósfera era mucho más alta que la que hay en la actualidad. Uh-huh. Y, por ejemplo, se habla de que el dióxido de carbono, porque claro, no solo es cambio climático, esto de cambio global, es decir, eso engloba los cambios en el clima, pero también la acidificación de los océanos, es decir, están pasando muchas cosas con este aumento del CO2. Por ejemplo, en el Cretácico, que todavía teníamos dinosaurios por ahí pululando, bueno, hoy tenemos dinosaurios también pululando, pero... Sí, de otro tipo. De otro tipo. Cuando había dinosaurios chulos pululando, había mucho más dióxido de carbono que en la actualidad. Y uno pensaría, pues entonces había acidificación de los océanos y los corales y otro tipo de cosas no podían funcionar. Y sin embargo, proliferó la vida en los océanos. ¿Por qué? Porque también había mucho calcio disuelto. Y entonces el calcio se unió con el CO2 y dio carbonato cálcico, y entonces proliferaron muchos organismos con concha, ¿no? Muchos tipos de moluscos, de ammonites. ¿Qué digo? No quiero decir que no esté habiendo acidificación, pero hace falta que en los modelos pues se vean las interacciones. Es decir, son sistemas muy complejos. Es decir, aseverar una cosa, todo lo que estamos viendo son modelos, y de hecho, si prestas atención en las noticias, verás que hace 10 años decían que el nivel del mar iba a subir, pues en 2020 iba a llegar a no sé dónde, y ha llegado 2020 y no ha llegado, y ahora, ajá, ¿qué pasa? Porque vamos teniendo nuevos datos que van matizando esas predicciones. Entonces, que estamos sufriendo un cambio climático es innegable, pero que había otros cambios climáticos, pues también es verdad. Entonces, habría que relativizar un poco, por un lado, esperar a que esos modelos tengan información precisa para saber, pues eso, hasta qué punto la acidificación va a prosperar o va a cambiar la tendencia, por ejemplo, o si va a cambiar realmente, va a subir tanto el nivel del mar como se estima, o va a haber un efecto rebote, ¿no?, con los gases invernaderos. Eso por un lado, y luego por otro, nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Es decir, el cambio climático actual nos va a fastidiar mucho porque somos nosotros, y porque nosotros hemos decidido construir a medio metro de la costa, construir en ciudades que están, de hecho, por debajo del nivel del mar y poblar a mucha gente. Es decir, hemos hecho cosas que no tienen ningún sentido de gestión planetaria. Lo que pasa es que no somos un planeta que vamos al unísono, nos hemos ido llegando y hemos cogido lo que hemos podido. Y entonces, pues claro, lo que pase ahora a nosotros nos va a fastidiar mucho. Es decir, que suba el nivel del mar, que se aridifiquen zonas, cosas así, nos va a fastidiar porque somos muchos, somos cada vez más, exigimos más, demandamos más recursos, pero al planeta como tal, el planeta no se va a ir a la mierda. Si nos iremos, si acaso, nosotros, pero el planeta, en cuanto desaparezcamos nosotros, se recuperará y seguirá más feliz que una perdida. De hecho, de lo que decías de ciudades bajo nivel del mar, Yakarta, la capital de Indonesia, tiene las horas, ¿no? Ya me entendéis, ¿no? Pero tiene los tiempos contados, ¿no?
no falta muchos años para que quede inundada. Yakarta, por un lado, están con el tema del cambio climático y todo esto, la subida del nivel del mar. Y es que, pues eso, una subida, es decir, si se espera que suba 1 metro en aquí a 2050, es que se lo cargan, pero es que eso es secundario porque cada año se hunde 25 centímetros. Si es que se dice pronto, pero es que en 4 años se hunde 1 metro. Es que un Y en ese metro, a ver, que caso un es. metro es una. Claro, es que un metro ya es a nivel de calle ya. Imagínate un metro de agua en la calle, es mucho. Pues piensa, de hecho, están planteando trasladar la capitalía de Indonesia, Indonesia. de Yakarta, no me acuerdo a qué ciudad era. Por eso, imagínate, además, la ciudad más poblada de Indonesia, trasladarlo todo, centro Puf. económico. Es decir, Y la gente, la población, que al final son millones es de personas, brutal. ¿dónde los metes? En un país ¿Qué pequeño. pasa? Ahí tienen otra cosa de esto de culpa de mala gestión. Es cuando nos damos cuenta de que los humanos, igual que he querido como simplificar con el tema del cambio climático. No quiero que se entienda mal. Es decir, nosotros obviamente tenemos un papel, pero a veces parece que el cambio climático lo es todo. Es decir, que estamos emitiendo CO2 y que va a subir, pero hay problemas más serios. Hay problemas de contaminación que nos van a afectar mucho antes de lo que nos va a afectar el cambio climático, el tema de los microplásticos y cosas así. Cosas como lo de Yakarta. Yakarta tenía una gestión de residuos nefasta. Tenían unos ríos gigantescos que abastecían a la ciudad, pero como la ciudad ha crecido, no tiene un plan de gestión de residuos, tiraban la basura a esos ríos. Ese agua se ha vuelto intratable. Es decir, ya no solo que no haya pesca, que se haya encargado el ecosistema, es que ya no se puede beber. ¿Cómo vives sin agua? Pues, ¿qué hacen? Han hecho pozos a muchísima profundidad para sacar agua de ahí. ¿Qué pasa? Hay muchos millones de habitantes en Yakarta, todos con necesidad de beber agua, de ducharse, de todo lo que se necesita de agua. Están drenando los acuíferos tanto que se están vaciando y están empezando a hundirse el terreno, porque ya no tiene ese agua que había en los poros sujetando un poco, pues se está hundiendo pues, a 25 centímetros por año. Una cosa que han creado ellos mismos, porque eso no hubiese pasado si no hubiesen hecho ellos esa gestión tan nefasta. Entonces, a veces, pues, estamos en lo mismo. No se puede culpabilizar a las víctimas. Obviamente, ahí Claro, hacía no, no, falta que no. el gobierno hubiese Claro. hecho una gestión, unos estudios geológicos, pero al final es que tenemos lo que nos merecemos como humanos.